Miguel Franco, exponente del atletismo parralense. Miguel, platícanos un poco de la delegación parralense que nos representará en el Ultramaratón de los Cañones. Muy buenas tardes, Ricardo, y a tu público en general que nos está escuchando y viendo. Mira, vamos representando a Parral, contingente de Jean-Michel Franco Terrazas, Jorge Ibarra, César Terrazas, un servidor y Flor Franco. Y por otro lado van otros compañeros, que no sobre el momento no recuerdo los nombres, pero es un contingente también de varias mujeres que van. También va el compañero Jorge Molares, que van en la modalidad de 21 kilómetros ellos. Ustedes. En 63 kilómetros, un servidor y el Michel Franco Terrazas, y los demás compañeros van en 21 kilómetros. Las delegaciones parralenses en el pasado han tenido muy buenos resultados, Miguel. Así es, en el pasado han salido muy. Por ejemplo, la más exponente en la rama femenil ha sido Saraí Armendariz, que ha dejado muy buena satisfacción de triunfos. En lo personal, ¿en qué categoría vas, Miguel? Yo voy en la modalidad de 63 kilómetros, entro en la categoría libre y también podemos marcar en la categoría de 50 y más. ¿Qué resultados en el pasado has obtenido? He agarrado 2 segundos lugares, un tercero y un quinto. Con la preparación que han tenido últimas fechas, ¿cómo crees que les vaya a ir en general a toda la delegación parralense? Bueno, en 21 kilómetros van, se han preparado muy bien a todas las compañeras que las he visto entrenar ahí a un costado de Infonavit Cerro Blanco, y esperamos que le dé bien, pues tenemos un año que no competimos y pues, esperamos que los resultados sean satisfactorios para todos. ¿Cuál ha sido tu mejor lugar en esta categoría que vas a participar? El segundo lugar ha sido mi mejor. ¿Con un tiempo de? De 7 horas y media. Pues les deseamos toda la suerte del mundo, Miguel, y como siempre, disfrutar esta carrera que es mundialmente famosa. Así es, y aprovechando por tu medio, agradecerle a todas las personas que nos brindaron su apoyo, que nos están brindando, pero esto se hizo posible gracias al apoyo de toda la gente de la iniciativa privada. Por favor, menciónalas, porque es justo y necesario que la gente que patrocina a estos deportistas parralenses, la gente sepa y... A lo mejor no va a alcanzar a nombrar a todos, ¿verdad? Pero por ejemplo nos apoyó el señor Miguel Jurado Prieto, la maestra Ángeles Gutiérrez, el hotel Adriana, Tavo Bolsas, Francisco Jurado, ¿quién más se me escapa en el momento? José Luis Chávez, Tranquilino Payán Chávez, y otras personas, esta Romina Jauregui y familia nos apoyaron, nos han apoyado y hasta ahorita contamos con el apoyo de ellos, por eso se hizo posible ir a este evento. Gracias, Miguel, y suerte. Pues gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias.